Estamos con Mauricio Moreno, que ha sido hoy el campeón de nada más y nada menos que el torneo de Hamburgo en la primera categoría. Saca un muy buen partido venciendo a Emiliano Scarsi. Y bueno, contanos vos, ¿cuáles fueron las sensaciones dentro de la cancha? ¿Por dónde fue el partido? ¿O dónde sentís que estuviste bien parado hoy para llevarte este partido de esta manera? Y traté de jugar profundo, con peso, porque cuando me quedaba corto, él me hacía correr, era muy rápido. Entonces, cuando empecé a jugar más profundo, sentí que pude tomar más la iniciativa, digamos. Ahí es cuando me sentí un poco mejor. Dos sets bastante parecidos en cuanto al tanteador. O sea, ¿encontraste la respuesta fácil, rápido? O bueno, los games también favorecieron en suerte. ¿Qué fue suerte? ¿Acierto en lo técnico? ¿Dónde ves la diferencia del partido? Yo creo que también estuve bien con el saque. Él por ahí estuvo un poco más flojo, hizo más doble falta. Y como que eso me dio más confianza también. A él le costó mucho quebrarme el saque. Y bueno, eso me hizo sentirme mejor a la hora de empezar a ganar el partido. Porque al principio se me complicó. Después, una vez que pude empezar a sacar mejor, yo creo que ahí tuve la iniciativa. Bueno, bien darte cuenta de eso y bien haberlo sacado adelante, ¿no? Sí. Así que bueno, como para cerrar, ¿a quién se lo vamos a dedicar? Se lo dedicamos a mi novia, que se cagó de frío un poco y que vino hasta acá. ¿Un poco nomás? Quería venir al cubierto, pero bueno, bien. ¿Para ella entonces? Sí, para ella. Bien, gracias a vos. Felicitaciones por la victoria y a seguir ganando, ¿no? Gracias. Vamos, sí, suerte. Sí.